Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer las noticias a nivel nacional, internacional, deportivas y lo que sucede en la vida de los famosos, por supuesto, a través de esta emisión en TN23. Los dejamos con nuestros titulares. CICIG participa en mes de discusión sobre reformas a la ley de carrera judicial. Adultos mayores denuncian ser víctimas de asaltos en sector de centro asistencial en Pamplona. Ejecutivo prevé plantear la eliminación del secreto bancario como parte de las reformas en la SAT. En internacionales, Keiko Fujimori lidera encuestas para los comicios peruanos del próximo 10 de abril. Bien, iniciamos de lleno con la información y es que adultos mayores denuncian ser víctimas de asaltos en calles aledañas a un centro asistencial en Pamplona. Según indica, un grupo de jóvenes inescrupulosos le roban sus pertenencias. Según los adultos mayores, han sido víctimas de asaltos por parte de algunos jóvenes en este sector. Ellos pues les intentan llevar también los medicamentos y las pertenencias que ellos lleven y pues aseguran que no se observa mucha seguridad y es por eso que aprovechan estas personas para quitarles sus pertenencias. Y también pues se nos hacía ver que en este lugar fue instalada una pasarela, la cual pues permite también con rampas que los adultos mayores puedan circular libremente y llegar hacia este centro asistencial, pero muchos de ellos no lo utilizan. Esto nos decían que no lo hacen derivado a que pues en este lugar también sufren de esos asaltos constantes, por lo que prefieren cruzar la calle de esta manera, como ustedes pueden observar, y no utilizar la pasarela por los asaltos frecuentes a los que son víctimas. Bueno, más de 60 años de prisión contra 5 hombres por su presunta responsabilidad penal en la muerte del trovador argentino Facundo Cabral en nuestro país podrían ser solicitados por el Ministerio Público. Solicitar más de 60 años de cárcel en contra de 5 hombres por su presunta responsabilidad penal en la muerte del trovador argentino Facundo Cabral, quien fue acribillado con arma de fuego la madrugada del 9 de julio de 2011. Bueno, estamos aún considerando las penas que vamos a solicitar, pero sí las penas son elevadas. 25 a 50 años, el asesinato en grado de tentativa se reduce en tercera parte del asesinato propiamente, y la asociación ilícita tiene 6 a 8 años de prisión y el encubrimiento propio tiene hasta 3 años de prisión. El fiscal del caso dice que las pruebas presentadas a los integrantes del tribunal A de mayor riesgo son contundentes para demostrar la culpabilidad de los procesados. Sí, hay pruebas contundentes, hay declaraciones testimoniales que son claves, que coinciden también con dictámenes periciales, como también con prueba documental y concatenada toda la prueba, pues constituye una prueba contundente. Según la hipótesis del MP, el ataque fue ordenado por el costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, quien contrató a un grupo de sicarios para eliminar al empresario Henry Fariñas por negarse a cumplir un contrato de compra y venta de un club nocturno. Cuando los sicarios perpetraron el ataque, Fariñas acompañaba a Cabral al aeropuerto después de realizar 2 conciertos en Guatemala. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica, Brian Blanco y Hugo Morales. Bueno, y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos finalizaron la investigación en torno al fallecimiento del bebé de 11 meses en la vía pública. Ahora el informe será remitido al Ministerio Público para complementar las indagaciones e investigaciones a quienes pudieron tener responsabilidad en torno al tema. Falta de medicamentos, de personal y de insumos en el centro de salud de la zona 6 que supuestamente incurrió en negligencia médica al no atender a un pequeño de 11 meses que posteriormente falleció, es parte de lo que contiene el informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos que remitirá al Ministerio Público en las próximas horas.
Se encontraba desabastecido con niveles de entre 64 para medicamentos y 50% para material médico quirúrgico. Aparte de eso, determinamos que solamente se cuenta con 19 personas que son parte de del área operativa y que en promedio los médicos de este centro de salud están atendiendo entre 30 y 40 pacientes diarios, ¿verdad? No se dio un reporte oportuno a las autoridades que corresponden, en este caso a PGN, para poder hacer un seguimiento a través de dicha institución al tratamiento que ameritaba. Sumado a eso, está probablemente una situación de una referencia que no se dio de una forma oportuna, toda vez que si el estado de salud del niño era grave, tuvo que habérsele provisto de los recursos para ser trasladado al hospital. Otro de los puntos que la Procuraduría resalta es que existe un historial médico del menor acerca de su situación. Sin embargo, nunca se alertó a las autoridades sobre su estado de salud. Bueno, hay una ampliación de la información donde se exponen los documentos del caso Panama Papers. Será solicitada por el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. El titular de CICIG, Iván Velázquez, comenta que solicitarán una ampliación sobre la información que se expone en los documentos del caso Panama Papers para evaluar la relacionada con Guatemala. Por ello, esperan la comunicación del Ministerio Público con la Fiscalía de Panamá para iniciar con las investigaciones. De una entidad que es un aspecto que igualmente tiene que ser valorado. ¿Está investigando al bufete Díaz Durán, que está también relacionado en el caso? No. Hay naturalmente unas investigaciones que a partir de conocimientos que va adquiriendo el Ministerio Público de determinados temas se va desarrollando, pero eso sí espero que sea la propia Fiscal General la que en su momento se pronuncie, comunique, informe sobre este particular. Bueno, según el sector empresarial del país, ellos se mantienen respetuosos de la ley. Esto luego que fueron revelados documentos sobre presunta evasión de impuestos denominado Panama Papers. Empresarios son respetuosos de las investigaciones iniciadas por las distintas instancias internacionales luego de la revelación de documentos del caso Panama Papers. Esperan que en Guatemala se siga el debido proceso judicial. Entonces, lo que hay que analizar, y por eso insisto, es la información que se va a proporcionar y lo que sí es un hecho muy claro y que siempre hemos sido muy contundentes. Toda persona que cometa delitos, sea funcionario público o empresario, debe ser perseguido por la ley y por las autoridades. Así que yo le diría que hay que esperar un poco, entender qué es lo que está ahí. Lo que sí es importante en esto es entender que hay figuras jurídicas legítimas y que a veces, y en la menor parte del tiempo, algunas figuras jurídicas, como puede ser una empresa constituida en Panamá, pudiera tener una actuación que no fuera legal, pero es una figura reconocida por ley y, como le digo, habrá que esperar a tener más información para poderle responder a eso. Bueno, cuando regresemos, Ministerio de Educación busca hacer efectivo el pago a más de 4.000 docentes en el país. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, durante su visita al país, espera obtener información de la experiencia en Guatemala por la firma para enfrentar un proceso posguerra. Después de algunos intentos, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han alcanzado acuerdos para muchos. Son la esperanza de la definitiva firma de la paz en el país sudamericano. Así lo afirmó Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Santos agregó que a casi 20 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, la experiencia en estos años será de mucha utilidad para la sociedad colombiana. Es tal vez la primera vez que un proceso de paz toma un paso en ese sentido y coloca a las víctimas en el centro de la solución del conflicto.
sus derechos, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad, el derecho a la no repetición. Y, por supuesto, todo lo que ha sucedido en Guatemala lo hemos observado, hemos hablado con muchos de los protagonistas de lado y lado para escuchar qué funcionó bien, qué funcionó mal y qué harían mejor. Y eso nos ha servido mucho realmente para ir tomando las decisiones que hemos tomado y que seguiremos tomando. Pero el Ministerio de Educación busca hacer efectivo cuanto antes el pago más de 4.000 docentes que han paralizado labores a nivel nacional y que en algunos casos han optado por realizar bloqueos. El Mineduc busca agilizar el pago retrasado de 4.000 docentes que paralizaron labores a nivel nacional, según autoridades de la cartera. Un proceso tardío por parte de las direcciones departamentales generó dicha problemática. Existe alrededor tal vez de 4.000 maestros 021 que no han recibido su salario en los últimos 3 meses, pero no se relaciona con falta de disponibilidad financiera porque está garantizada la nómina para ellos. La causa por la cual no han recibido su salario es en relación a algunos trámites o expedientes incompletos en las direcciones departamentales de educación. Entonces, y se imaginan ustedes la cantidad de expedientes que son. Tenemos aproximadamente 29.000 maestros 021 en todo el país. Ante las protestas magisteriales, la cartera educativa solicitará un informe de los docentes que han dejado de laborar. Todos los maestros que hayan salido a las calles, pues tengan el permiso correspondiente. La ley establece que ellos pueden requerir el permiso con anterioridad o notificar un día después de su regreso a la escuela la causa de su inasistencia. Por aparte, empresarios instan a maestros a evitar el bloqueo de carreteras. Dicha acción genera pérdidas y paraliza la actividad comercial. Lo único que pedimos es que se nos deje trabajar, que haya certeza jurídica de uno poder trabajar con libertad, y cualquier cosa que bloquee la libertad de los guatemaltecos a trabajar y a movilizarse, yo creo que debe ser señalada y tratar de ser evitada. José González Campos asumió la presidencia del CACIF para el periodo 2016-2017. El profesional es ingeniero químico y cuenta con un posgrado en una universidad de Chile. José González Campo asumió la presidencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF para el periodo 2016-2017. González Campo releva a Jorge Briz de Cámara de Comercio. Según el proceso de rotación, a la Cámara Guatemalteca de la Construcción le corresponde ocupar la presidencia. El empresario es director ejecutivo de una reconocida constructora. En el ámbito profesional, es ingeniero químico egresado de la Universidad Rafael Landívar, con un posgrado en la Universidad Católica de Chile. Los directivos Antonio Maluf y Marco Augusto García Noriega de Agexport y Asasgua ocuparán la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. El modelo de seguridad desarrollado en el Plan Colombia, a decir del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, podría ser replicado en nuestro país por medio de la Alianza para la Prosperidad. El comisionado de CICIG, Iván Velázquez, comenta que el modelo de seguridad desarrollado en el Plan Colombia puede ser replicado por Guatemala a través de la Alianza para la Prosperidad. Los modelos de protección ciudadana son importantes para el desarrollo. Son realmente en la presentación qué hizo las grandes dificultades que tuvimos y todavía realmente tenemos en Colombia frente al crimen organizado y la penetración del crimen organizado, de qué manera en Colombia se ha logrado ir avanzando sin que todavía podamos cantar victoria, pero que sí se ha podido ir avanzando en ese freno, en esa lucha contra el crimen organizado, en fin, tantas experiencias colombianas que creo que fue en un muy buen resumen de las experiencias presentadas por el señor presidente Santos. Bueno, y con el fin de ayudar al pueblo guatemalteco, una comisión colombiana guatemalteca analizará y realizará un plano de suelos en Guatemala con el fin de contener, pues, el impacto de esta manera de la sequía.
Como parte de las acciones para la contención del impacto que la sequía pueda tener en el país, una comisión de expertos colombianos participará en la elaboración de un mapa de suelos. Según el presidente guatemalteco Jimmy Morales, el fin es capacitar a agricultores sobre los cultivos adecuados al tipo de suelo en cada región del país. Queremos agradecer también la cooperación que se ha dado en la realización de un mapa de suelos en Guatemala a través del Instituto Geográfico de Colombia para el Ministerio de Agricultura en Guatemala, en donde se está haciendo el estudio de todos los suelos de Guatemala para poder fortalecer todos los temas agrícolas y de agricultura en nuestro país, sabiendo qué cultivo es el adecuado para cada uno de los suelos de nuestro territorio. Bueno, el Foro Esquipulas 2016 contó con la participación del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien abordó temas sobre los avances y retos de los procesos de paz que adelanta el gobierno de su país con la guerrilla. Como parte de la visita oficial que realizó al país, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dictó la conferencia internacional Colombia hacia la paz, transformaciones y desafíos, en la cual destacó el trabajo que realiza su gobierno por consolidar la paz tras más de 50 años de conflicto armado interno en el país sudamericano. La actividad se realizó en el marco del 30º aniversario de la firma de los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 y la conmemoración de la firma de la paz en nuestro país hace 20 años. Qué difícil es hacer la paz, pero es necesario, ustedes lo saben mejor que nadie. Aquí en Guatemala y en la región centroamericana en general, vivieron y sufrieron los rigores de gobiernos autoritarios y de conflictos armados internos. Esa lucha imposible, absurda, entre hijos de una misma nación. El mandatario sudamericano resaltó el trabajo que se realiza con los grupos paramilitares para consolidar el proceso de paz. Hay más de 20 conflictos vigentes en el mundo y solo uno de ellos, uno, se está haciendo un esfuerzo real para terminarlo a través del diálogo. Ese es el conflicto colombiano. Juan Manuel Santos, presidente colombiano, indicó parte de las políticas implementadas previo a la firma de los acuerdos de paz. Pero para mi gobierno, restituir sus tierras a los campesinos despojados y ofrecer reparaciones financieras a las víctimas y a las millones de familias desplazadas se ha convertido también en una forma de conquistar, de construir la paz. A la fecha, ya hemos reparado, indemnizado con recursos a más de 500.000 víctimas, 590.000 para ser exactos. El mandatario colombiano finalizó su exposición indicando que su gobierno busca el máximo de justicia para consolidar la paz firme y duradera, pero indicó que los delitos y crímenes de guerra serán juzgados por las instituciones de justicia. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Pero hacemos un enlace en este momento con Luis García, que nos tiene detalles importantes sobre una mesa que se está desarrollando para la reforma a la carrera judicial, por supuesto, en el país, donde está participando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sí, adelante, Luis García. Gracias, Axel, por el cambio. Efectivamente, como has mencionado, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en un hotel reconocido en este lugar, la mesa técnica que busca plantear reformas al sistema de justicia en nuestro país ha trabajado esta mañana con la participación del comisionado contra la impunidad en nuestro país, Iván Velázquez. Él ha participado, ha escuchado los aportes de cada una de las organizaciones de sociedad civil en relación a modificar el sistema de justicia en Guatemala, esto tomando en cuenta que ha sido uno de los clamores populares en nuestro país, ya a escasos días de cumplir un año de aquella fecha, en cuanto el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dieran a conocer o capturaran a una importante cantidad de funcionarios públicos aquel 16 de abril,
que propició las concentraciones en la Plaza de la Constitución el 25 de abril del año anterior. El comisionado Iván Velázquez ha mencionado diversos temas en relación a las reformas que han sido planteadas por la sociedad civil para reformar el sistema de justicia, entre ellas brindar mayor autonomía a los jueces en nuestro país, garantizarles la seguridad y sobre todo propiciar la carrera judicial en nuestro país, que es un tema que se ha abordado en diversas ocasiones, generando diversas opiniones al respecto. El comisionado Iván Velázquez también habló o se refirió al trabajo que se realiza en el proceso de juzgar a aquellas personas que han sido señaladas por actos de corrupción. Fue cuestionado en relación a la lentitud que algunos sectores se han pronunciado respecto a este caso, ya con varios meses de llevarse a cabo. Sin embargo, él considera que se le debe dar total autonomía al juez Miguel Ángel Gálvez para que él, pues, de una forma adecuada trabaje en la manera en que, pues, se le ha ido presentando la evidencia por parte del Ministerio Público y que sea él quien tome las decisiones respecto a este importante caso. Asimismo, también el comisionado Iván Velázquez hizo mención que en este momento se encuentran diversos procesos de investigación en diversos sectores de la sociedad guatemalteca. No quiso anticiparse para poder mencionar respecto a qué son estas investigaciones que se realizan, pero él considera que en pocos días estará dando a conocer casos importantes en la sociedad guatemalteca, siempre en el combate a la lucha de la corrupción en nuestro país, y sobre todo también que dice que es el momento propicio para que el Congreso de la República pueda analizar la propuesta que se está haciendo en Guatemala para poder evitar el lavado de dinero. Esto, pues, el reciente destape del caso denominado Panama Papers, en el cual, pues, 140 personalidades a nivel mundial han sido señaladas de actos de lavado de dinero. Él considera que en nuestro país, pues, es el momento propicio para poder sugerir al Congreso de la República la eliminación del secreto bancario. Esto y otra información estaremos ampliando más adelante. Por el momento volvemos al set principal de TN23. Gracias, Luis García. Desde luego que estaremos ampliando esta información más adelante en nuestras siguientes emisiones. Y las fuerzas de seguridad recapturaron a Roberto García, de 31 años, reo que escapó el pasado lunes de la cárcel del Boquerón, ubicada en Culapa, Santa Rosa. Según el informe de estas autoridades, fue en el kilómetro 66 de la ruta El Salvador, donde agentes de la Policía Nacional Civil implementaron operativos de búsqueda. Ante el hecho, al menos 5 guardias del sistema penitenciario serán investigados para determinar si participaron y ayudaron al privado de libertad a fugarse del centro carcelario, ya que se desconoce la forma en el que el recluso, pues, se diera a la fuga. Es momento de una breve pausa, pero al regresar, Odili Pineda seguirá informándoles con más noticias a nivel nacional, internacional y, por supuesto, lo que sucede en la vida de los famosos. Hasta pronto. Continuamos con más información en esta mañana de martes, y es que un enfrentamiento entre presuntos pandilleros ha dejado 2 heridos, 2 adultos capturados y también 3 menores remitidos en las colonias Paraíso 2 y Fátima, zona 18. Agentes de la Policía Nacional Civil lograron la acción minutos después que los supuestos pandilleros habrían atacado con arma de fuego a 2 personas de una banda rival. Los capturados fueron identificados como Luis Sánchez, de 22 años, y José de León, de 18. Los menores de edad se encuentran entre los 16 y 17 años. A los presuntos pandilleros les incautaron 2 armas de fuego y una pistola de gas comprimido. Y con esta información le ponemos el punto final a una edición más. Ha sido un gusto poder acompañarle con toda la información. Continúe usted en sintonía, por supuesto, de Noticieros TN23. Continuamos. We'll be right back.